El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos, para el 49.07%. ¡Viva Nicolás! Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. Tenemos hasta ahora 9 personas fallecidas y 78 personas lesionadas. Vamos a darle la entrada a Loren Salen, Operación Soberanía Venezuela. Cómo Venezuela definitivamente pasa de la democracia a una dictadura comunista descaradamente. Yo creo que el mando militar tiene que decir, no vamos a permitir esto. Esto es una humillación a la dignidad de los venezolanos, que quieren recuperar un gobierno legítimo. Habíamos invitado para el día de hoy para hablar un poco acerca de lo que es la resistencia no violenta. Yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que bajen gratuitamente en internet, en Google, un libro que se llama De la dictadura a la democracia, de Jim Chao. Uno de los elementos fundamentales de esta nueva ideología encabezada por Sharp es la protesta no violenta, la movilización no violenta, la no violencia como mecanismo fundamental, que es lo que le da la característica precisamente de intentos de desestabilización blandos y no duros. Duro significaría el uso de la fuerza, fundamentalmente el uso de la fuerza militar. Un caballero de baja estatura y voz amable tomó la palabra y dijo: me llamo Jim Sharp y nos hemos reunido aquí hoy para discutir sobre cómo tomar el poder político y negárselo a otros. Il travaille ici à la Fondation Einstein qu'il a créée en 1983. C'est un universitaire qui théorise depuis 40 ans sur la révolution non violente. Il s'appelle Jim Sharp, il a écrit son livre il y a 15 ans. Depuis que les révolutionnaires serbes en ont fait leur Bible, les traductions se multiplient. Son livre « De la dictature à la démocratie » est un véritable mode d'emploi de la révolution pacifique. Par exemple, en Serbie, l'opposition a appliqué à la lettre nos conseils. Mais l'homme de l'ombre, celui qui depuis la révolution serbe répand livre en main les bons conseils de Jim Sharp sur le terrain, n'a rien d'un universitaire. C'est un ancien militaire que nous cherchons à joindre depuis 4 mois. Bob Elvie a passé 30 ans dans l'armée américaine comme officier d'infanterie. Il a participé à la formation de l'opposition birmane, alors il sait exactement comment affaiblir une armée.
y desorganizar un pouvoir. Lo que aprendemos de Bob, el pensamiento y la escritura de Gene Sharp, ha influido en nuestra forma de pensar y ha hecho nuestra lucha más eficaz en un momento muy importante, cuando estábamos preparándonos para la lucha decisiva. Creo que lo que Bob y Gene están haciendo es valiosísimo en todo el mundo. Para conseguir este golpe de estado, él propone 5 etapas: ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de diversas formas de lucha y fractura institucional. Tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad. Nosotros no somos los mismos del 7 de octubre, ¿a qué voy? Toleramos muchos abusos del Consejo Nacional Electoral, de unos rectores que están ahí, que no son equilibrados, ni imparciales. Se toleraron muchos abusos. ¿Hasta dónde llegarían ustedes? No, nosotros, que se respete la voluntad del pueblo. ¿Y si no? Bueno, ahí está una fuerza armada en la que yo confío que va a hacer respetar la voluntad de nuestro pueblo. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares: la policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Quisimos hacer este video para que nos conocieran. Porque aunque nosotros no te conocemos, luchamos con nuestra vida por la tuya. No es justo que la rectora del CNE, que debiera ser imparcial, se haya manifestado a favor de un partido. No nos calamos que Tibisay Lucena, presidenta del CNE, permanezca silente cuando se utilizan los fondos públicos del Estado y todas las instituciones para hacerle campaña al candidato del Castro comunismo. No es justo que los altos funcionarios intimiden a los empleados públicos diciéndoles que van a saber por quién van a votar. Comenzamos una huelga de hambre para exigir condiciones justas. Sabemos los riesgos. Hemos llegado a ese extremo porque no podemos permitir que los poderosos abusen y aquí no pase nada. Hacemos la huelga de hambre para presionar al gobierno, al CNE y a su presidenta para tener unas elecciones justas y en paz. Por eso te pedimos que te unas a esta lucha. Difundas nuestro mensaje. Tuitéalo y compártelo en Facebook. Pásalo por cadena de PIN. Y de WhatsApp. Correos electrónicos. Que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Y que nadie apoye un gobierno que se fundamenta entre la injusticia y el atropello para mantenerse en el poder. Hecho en Serbia, hecho en Egipto, hecho en muchos países del mundo. Inspirado en la lucha de Mohammed Gandhi, de Martin Luther King. La simbología que se le da de la mano blanca es el movimiento de la paz. Ha sido más o menos el mismo esquema, ¿no? Que es un tema de resistencia, una lucha de resistencia, y por eso es nuestro puño, ¿no? Que es símbolo internacional, símbolo universal de lo que es la resistencia. Creemos en la paz. OTPOR es un movimiento liderado por estudiantes, que gracias a una imagen desvinculada de los políticos tradicionales, consiguió unificar a la oposición y derrocar al gobierno serbio en el año 2000. Inicialmente un grupo minoritario, se transformó en una fuerza política determinante, a través de una elaborada estrategia que contó con un importante apoyo externo. El símbolo comenzó como el símbolo de la mano blanca, y comenzamos siendo el movimiento de las manos blancas de Venezuela, porque también tuvimos la referencia, estudiando un poco el movimiento OTPOR de resistencia en Serbia. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Mr. Sharp one time called non-violence as a method of warfare, and they are going in every place since the end of the Cold War
to destabilize regimes which offer resistance to this larger agenda, the globalization agenda, as Washington defines it. El técnico militante del Partido Socialista Unido de Venezuela pudo activar una máquina de votación porque estaba en posesión del código. Sostuvo que la irregularidad podría dar paso a un sabotaje de los comicios. Mi planteamiento fundamental es aclararle al país que esto es una clave que no tiene ningún tipo de repercusión desde el punto de vista de la integridad del proceso electoral. El proceso electoral venezolano sigue siendo tan seguro como antes de este tema de la clave. Si el día de la votación hay saboteo en una sola de las máquinas, el Consejo Nacional Electoral tiene la capacidad de determinarlo en tiempo real. La diferencia de este proceso electoral a los anteriores que hemos tenido en los últimos 10 años es que por primera vez, antes del proceso electoral, se está desenmascarando al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, donde tú has trabajado 25 años, que preside Tibisay Lucena, ¿es confiable? La responsable del Departamento de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se pronunció sobre la disposición que tiene su país para establecer una relación funcional, productiva y positiva con cualquier gobierno que surja de las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Jacobson considera difícil que el proceso comicial en Venezuela se realice de forma limpia y transparente. Las denuncias sobre irregularidades marcaron gran parte de la jornada electoral. El derecho al sufragio y el respeto a la normativa electoral fueron las consignas que más identificaron el clamor colectivo. Y el señor de camisa roja está al lado de ella exactamente para ver por quién vota. Y a través de las redes sociales se activó la guerra sucia de sectores de ultraderecha en Venezuela y esto ha sido denunciado a través de una denominada Operación Relámpago en la que el comando de campaña antichavista pretende promover el desconocimiento de los resultados que dicte el Consejo Nacional Electoral este día 14 de abril. Los atropellos tienen que ser puestos en evidencia para que el mundo conozca. Y eso obligue a los que se tapan los oídos o a los que no quieren ver que tengan que dar explicaciones o que tengan que actuar. Un golpe sin intervención militar, pero que haga caer al gobierno por movilización popular, desgaste, ataques, toda clase de, diríamos, carteles en las redes sociales, en los cierto uso de internet. Sí.
Nicolás Maduro ha ganado las elecciones en Venezuela, o quizá no. Esto apareció en los medios de hoy, en los medios de Venezuela. Dividieron lo que llamaríamos en televisión la pantalla, la tapa. En este caso sabemos lo que significa partir la tapa a la mitad, es decir, políticamente lo que implica esa herramienta mediática. Y muchos dijeron ganó por un pelín, por un pelito. El Universal, por ejemplo, tituló "El derrotado fue usted", que es un textual de Capriles, es decir, no del presidente electo, sino de quien dice que hubo fraude. Le regalaron toda la tapa a él. El candidato Capriles ha anunciado desde anoche exigencias a este poder electoral y ha desconocido los resultados anunciados por este organismo. En cada uno de los estados de nuestra Venezuela, quiero pedir que el día de mañana nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral para solicitar el conteo de voto a voto del pueblo venezolano. Como dijo Capriles ayer, aquí no se puede que esté presidente hasta que se cuente los votos. Bueno, más de 3.000 irregularidades denunció Capriles en la madrugada de la elección. Tenemos denuncias de cédulas falsas, tenemos denuncias de intimidación a testigos. El diario El Nuevo País publicó una foto que mostraba la quema de cajas electorales correspondientes a los comicios para elegir diputados realizados el 26 de septiembre del año 2007, y las cuales hicieron creer que eran papeletas de votación de las elecciones presidenciales del pasado domingo 14 de abril de 2013. En la primera página aparece el título "Lucenazo". La denuncia que ha habido por parte de los ciudadanos en las distintas redes sociales de que presuntamente se estarían desapareciendo y quemando las distintas cajas del Consejo Nacional Electoral en distintos estados del país. El día de ayer conversábamos con Leopoldo López, integrante del Comando Simón Bolívar, decía que de esto, pues hasta el momento no habría alguna prueba. ¿Maduro va a durar 6 años? No. Maduro no va a durar 6 años, pero tampoco va a salir por referéndum. O sea, que no nos vengan a decir ahorita que hay que esperar 3 años, para dentro de 3 años hacer un referéndum. ¿Cómo va a salir Maduro? ¿Cómo crees que va a salir? Maduro va a salir por una implosión social. ¿Implosión? Una implosión social. O sea, la revuelta popular, porque la situación económica no da para más y ese señor no tiene con qué. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue toda esa rechera, descárguela allí, dele ahí duro. Los llamados, llenos de rabia, con esa mirada cargada de odio. En algunos representantes de la ultraderecha venezolana son un llamado a subvertir la paz de la República. Sobre el tema de la violencia, en el minuto uno de finalizada la jornada electoral, de presentados los resultados, en el minuto uno, Capriles dice que no acepta los resultados, que Maduro es ilegítimo y combina a los seguidores a salir a la calle a denunciar el fraude. Seguidores como la Juventud Activa Venezolana Unida, que están llamando literalmente a la violencia y que avisan de que son los choferes, las señoras de la limpieza, etcétera, etcétera, a los que no hay que dejar ni pasar una. Y dicen literalmente: el tirano y déspota Hugo Chávez ha muerto y se llevó la fuerza de las focas amaestradas, perdieron las elecciones y quieren aferrarse al poder. Luchemos hasta vencer a la calle. Consejo Nacional Electoral, la paz del país, el futuro de Venezuela, está en que se conozca la verdad. Yo espero ustedes elijan
por qué puerta quieren salir. Estamos frente a la casa de Tiricay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No será el acoso, la amenaza o el amedrantamiento la vía para recurrir los actos del poder electoral. Esto forma parte de un proyecto que tiende a desestabilizar, debilitar, deslegitimar a Maduro y, ojo, no solamente a Maduro, este es un plan de carácter regional. They mainly operate in countries in which the Western world has a clear interest. Hardly a coincidence, it seems. Hay una alta probabilidad de que las Fuerzas Armadas, o al menos una facción de ellas, acaben deponiendo al gobierno de Nicolás Maduro basados en la ilegitimidad y el rechazo general que despierta. Il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir, l'armée, l'administration. Il faut leur faire quitter le camp du régime autoritaire et les amener dans votre propre camp. Que los militares cogieran el poder y que dijeran, un momentico, nosotros vamos a controlar esto y vamos a hacer ahora unas elecciones limpias. ¿Qué posibilidad hay de que exista eso? Que sería genial, ¿no? Aquí puede haber una fractura en las Fuerzas Armadas, la fractura que tanto se ha estado esperando, este descaro de las instituciones venezolanas, del Consejo Nacional Electoral, decidiendo proclamar a Nicolás Maduro como presidente sin ni siquiera tomar en cuenta las exigencias que se hicieron de revisión de las actas, revisión de los votos. Como tú decías al principio, fue algo así como juramentalo rápido antes de que... Una orden que viene de Cuba. Definitivamente. Como fue el último segundo de esa conversación telefónica entre el señor Maduro y mi persona, antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados, que me dijo que tenía que consultar. ¿Con quién tenía que consultar? ¿Con Raúl Castro? Venezuela. Hay un ataque sistemático contra instalaciones de barrio adentro, CDI, todo a partir del tuit de un irresponsable con carnet de periodista. Informa que en el CDI de La Paz, en Gallo Verde, Maracaibo, hay urnas electorales escondidas y los cubanos de allí no las dejan sacar. Hay cuestionamientos acerca de la veracidad de algunos daños que se han señalado a CDI. No hay un solo reporte de incidente en ningún CDI del país. Pero vayan y hablen con la comunidad, vayan y hablen con los médicos, con los pacientes, con los familiares de las víctimas. Amedrentar a los cubanos, malditos cubanos, váyanse de aquí, fuera, no que los queremos aquí, los vamos a quemar vivo. El gobierno habla de 100 detenidos, 6 muertos, CDI quemado. Pero ¿dónde están las madres, los familiares, amigos, detenidos? ¿Dónde están las personas fallecidas? Y tenemos aquí el testimonio de la viuda de una de las víctimas. Él estaba celebrando el triunfo del presidente Maduro. Hubo un disturbio y lo siguieron hasta la esquina de la casa. 6 personas en 3 motos. Le dieron disparos y yo salí corriendo y lo vi tirado en el suelo. Todavía estaba con vida. Intentar equiparar la violencia, como dice Fernando Díaz, es cuando menos insultante, porque van 8 muertos y los 8 son del chavismo. Yo hago responsable a la gente de la oposición por desestabilizar el país, por querer hacer lo que les da la gana, porque quieren volver y no volverán más nunca. Los invito
invitado a Atilio Borón. Lo que sorprende es que Estados Unidos, que cuando se produjo el golpe de Estado reconoció a las pocas horas al golpista Pedro Carmona, ahora alguien que sale de un proceso electoral avalado por el Centro Carter, avalado por la OEA, que no son dos instituciones bolivarianas, por lo menos hasta donde yo sé. Sin embargo, pese a eso, la Casa Blanca dice que... ¿Estados Unidos reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela? Nuestra percepción general es que depende del pueblo de Venezuela elegir a sus líderes en elecciones legítimas. Ha habido informes de que esto no se está respetando después de las elecciones. ¿Quiénes han reconocido a Nicolás Maduro como presidente? Desde luego su padre e ídolo Raúl Castro. La presidenta de Argentina, el presidente de Ecuador y el presidente de Bolivia. Un grupo de indeseables en el que nadie quisiera estar. Son los únicos cuatro regímenes que han convalidado este fraude de ayer. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, reconoció la victoria del presidente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y condenó los hechos de violencia en Caracas y otras ciudades del país. La OEA, digamos, en principio no reconoció, después tuvo que reconocer, lo cual me parece indica como una fuerza justamente de la región. Queremos desear al presidente electo el mayor éxito en el cumplimiento de sus funciones. La UNASUR, en un pronunciamiento, respaldó a Maduro como presidente de Venezuela y pidió al opositor Enrique Capriles reconocer los resultados emitidos por las autoridades electorales. Que la CELAC emite un comunicado también hace unas horas de reconocimiento, que el Movimiento No Alineados también emitió un comunicado de reconocimiento. Creo que 18 elecciones se han realizado con ese sistema de votación, nadie jamás ha cuestionado nada. Pero ahora, como perdieron por poquito, se quiere generar inestabilidad. Cuando en su momento Hugo Chávez o Néstor Kirchner perdieron elecciones por poquito, reconocieron la derrota con hidalguía y espíritu democrático. Ya hemos oído la lectura que ha hecho la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral con el no por encima. Si la tendencia no hubiese tomado el nivel de irreversibilidad, me preguntaba yo, ¿vamos a someter a nuestro país a no solo esta madrugada, sino el día de mañana? Y yo dije, no, Venezuela no se merece una tensión como esta. La izquierda necesita ganar con 10, 20, 30 puntos para que la derecha respete el resultado. Mientras que la izquierda basta con que se gane con un voto para que nosotros reconozcamos cualquier resultado, lo cual demuestra una vez más que la derecha va a las elecciones solamente cuando tiene garantizado el resultado, y cuando no, pues busca cualquier tipo de excusa para denegarlo. Capriles ganó por mucho menos, ganó por 30.000 votos en Miranda, en el estado de Miranda. Los revolucionarios estamos preparados para los reveses y para las victorias. Si llegara a perder por un voto, pierdo. Pero si gano por un voto, gano. Y voy a ser presidente de esta república. Kennedy ganó, Kennedy, nada menos, en Estados Unidos, con una diferencia de 0.1%. En este país se han dado diferencias electorales por debajo de la que ha tenido ahora mismo, y nadie se le ha ocurrido montar este espectáculo. Y en Venezuela, Rafael Caldera, que fue presidente de 1968 a 1974, ganó por el 0.9, o sea, por la mitad de lo que ganó Maduro. La clave no es si se tiene derecho a poner en duda cuántos votos ha ganado uno u otro, sino si se respeta las normas, o si cuando ya no se gana, rompo el tablero de juego y no permito jugar. Muchísimo tiempo la estrategia de los sectores de oposición fue criticar al Consejo Nacional Electoral. Se metió como que el coco en la cabeza de la gente, que si con las máquinas captahuellas, que si con esto, que si con aquello, que te iban a descubrir y demás. Eso fue un error de la oposición. ¿Es verdaderamente secreto el voto? ¿Es verdaderamente confiable el CNE? Las máquinas son confiables. Son las máquinas que la gente conoce. Esas máquinas con las que hemos votado en anteriores elecciones, que es una tecnología que todo el mundo conoce y que nosotros hemos auditado suficientemente. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela exigió este martes a la opositora Mesa de la Unidad Democrática no destruir las actas electorales de las primarias celebradas el pasado domingo y solicitó su entrega en las próximas 24 horas. La decisión fue tomada tras el recurso de amparo interpuesto por el ex candidato a la alcaldía del municipio Brusual. La historia es la siguiente: un caballero que se llama Rafael Velázquez Becerra, de un municipio de nombre Brusual, que debe tener 3 vacas y 4 burros,
dijo, yo quiero revisar las actas. Y entonces el Tribunal Supremo de Justicia dijo, ahora quiero revisar todas las actas del país. Una medida absurda del gobierno. ¿De quién? ¿Del gobierno? Del gobierno de Chávez. ¿A quién se le puede ocurrir que los cuadernos donde están registrados los que votaron hay que quemarlo? En verdad que eso suena como a fascismo, ¿no? Es muy grave. Porque es de nuevo el 11 de abril. La primavera venezolana comenzó hoy, porque desobedecieron al Tribunal Supremo de Justicia con toda razón y con todo derecho. Así son los pueblos cuando se sienten oprimidos. Yo voy a ser claro y raspado. Aquí no hubo fraude. Lo digo clarito. Y le pido a los que andan tratando que... Bueno. Golpismo. Quien pretenda vulnerar la mayoría en la democracia, lo que está es dando o llamando a un golpe de Estado. Y yo denuncio que en Venezuela está en camino la preparación de un intento de desconocimiento de las instituciones democráticas. La irresponsabilidad de Capriles está poniendo el país en una situación de conflictividad institucional, pero es la responsabilidad de un opositor que ha perdido unas elecciones. La hipocresía golpista significa que en nombre de la democracia vos haces un golpe de Estado, en nombre de la República vos matás gente. Lo que estás haciendo ahí es construyendo el mito de la dictadura. ¿Por qué? Porque contra una dictadura es posible hacer cualquier cosa. Existe todo este modelo, este guión que fue implementado en Serbia, en Ucrania, de estas revoluciones de colores, basado en esos modelos. Comienzan a trabajar eso aquí, mandan a entrenar estudiantes en el Instituto Albert Einstein, la Universidad Tufts, su Fletcher School, que entrena también a estos activistas en las técnicas de Gene Sharp, o sea, las acciones no violentas. Hay una mayoría de esos estudiantes que creen en lo que están haciendo, que no están al tanto de que hay actores detrás de ellos impulsando y provocando eso, que están buscando intervención internacional, que están buscando subvertir la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano. Y una vez más, el mismo tipo que en el 2002 desconoció la Constitución, el mismo tipo que en 2002 junto con Leopoldo López, junto con Julio Borges, junto con la gente a la cual se le perdonó y se le permitió seguir jugando a la democracia, han vuelto otra vez a morder la mano que les alimenta democráticamente, porque en el fondo son unos fascistas y han demostrado que lo que han hecho durante la campaña, de decir que iban a continuar la labor de Chávez, de decir que eran más chavistas que Chávez, que iban a nacionalizar a los médicos cubanos, que iban a respetar todas las conquistas de estos 14 años, y lo que han hecho en el primer momento ha sido asaltar los centros de diagnóstico integral, es decir, los ambulatorios, disparar contra la gente e intentar, ya digo, tumbar otra vez la democracia. Y cuidado, lo han intentado tumbar como en 2002 con el apoyo de los Estados Unidos y con el apoyo del gobierno del Partido Popular, lo cual es una vergüenza. Y aunque las revoluciones no violentas no pueden ser exportadas o importadas, el saber cómo aplicar la lucha no violenta sí puede transmitirse. Y se está transmitiendo ahora mismo, mientras hablamos. La protesta pacífica es libre y es un derecho humano de todo ciudadano del mundo. Aquí las personas que han llamado a la violencia, al hostigamiento y que han acusado a la oposición es el oficialismo, es el presidente encargado Nicolás Maduro. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. El gobierno se autohace cosas. También me parece que es una marca en el orillo de la derecha latinoamericana el cinismo profundo de Capriles, sosteniendo que hay fraude y diciendo que llama a su gente a la paz, cuando es evidente que si se denuncia que hay fraude, hay 7 muertos hasta ahora, yo creo, por la explícita actitud de Maduro de insistir en que no se responda a las provocaciones. El presidente encargado Nicolás Maduro carece de legitimidad en mi país.
¿Por qué no nos contamos? ¿Por qué no hacen el reconteo? El que no la debe, no la teme. ¿Ustedes no creen que es democrático, señores de la prensa internacional, que yo como candidato solicite un reconteo de votos? Bueno, es que hay unas instituciones que están para vigilar que ante cualquier irregularidad se interviene y no supone un problema estructural. Aquí están todas las incidencias, esto todo fue presentado. Miren, todo lo que fue presentado, centro a centro, todas las incidencias ante el Consejo Nacional Electoral. El documento es acompañado por unos anexos que no le permitirían al Poder Electoral realizar ninguna investigación a propósito de lo denunciado, porque no señalan de forma clara y precisa cuáles son los hechos que supuestamente vulneraron las normas. Ejemplos de ellos son los siguientes. Capriles ha esgrimido al voleo por agarrar uno. El caso de una mesa en el estado Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuica, aquí está el Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Dice aquí el acta de escrutinio: nosotros, igual que ustedes, tenemos 38.900 de estas. Él dice textualmente: 536 electores según cuaderno de votación. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, arroja 717 votos válidos. Total de votos válidos 712, total de votos nulos 5. Total de votos 717. Hay más votos que electores, asegura este irresponsable. O sea, hay más votos que el número de electores que dice el acta de escrutinio. Señor, sumó mal. 717 votos. Le llevaron la información de una sola mesa, son dos mesas en ese centro de votación. Es decir, más votos aquí de lo que dice el acta de escrutinio. No, señor, hay 712 votos válidos y 1066 votantes. Si usted ve una sola mesa y lo compara con el número de la suma de las dos mesas, obviamente que le va a dar más. 1066 votantes. Dos mesas. Esto está en la página web del Consejo Nacional Electoral. En palabras de Jimmy Carter, el mejor sistema electoral del mundo. Pero para dar una prueba de que es un golpe de Estado y que no es ninguna denuncia de fraude y que no les importa ni siquiera la verdad. Esto no es una confusión de alguien que tenga dificultades con la matemática. La mesa que usted está denunciando, usted ganó. Es decir, que si hubo un fraude, lo hizo usted. Estos anexos se presentan como las pruebas de un supuesto fraude electoral y como sustento de solicitud para una revisión, como si se tratara de irregularidades masivas. Esa respuesta que usted dio anoche es una payasada. Ese traidorcito fue el diputado que le dijo al presidente Chávez en el 2004 que desconociera la decisión del CNE de llamar al referéndum revocatorio y que se enfrentara al CNE. Y el presidente Chávez le dijo: Ismael, tú sabes cómo es la cosa, lo que estás diciendo. No, olvídate de eso. Y si quieres te vas de mis filas, yo voy a respetar al CNE y vamos al referéndum revocatorio. Es imposible aprobar la solicitud en los términos planteados, ya que no están previstos en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Poder Electoral, en la búsqueda de una vía para la conciliación, le propuso a los interesados la ampliación de la única auditoría que restaba para culminar con el cronograma de una elección que ya había terminado. La decisión fue comunicada al país en cadena nacional, al término de la cual se pudo escuchar del ciudadano Capriles su conformidad. 400 cajas por día, por un mes, 12.000. Nosotros consideramos, porque hemos hecho un trabajo aquí el Comando Simón Bolívar, nosotros sabemos dónde están los problemas. En esas 12.000, ahí están los problemas. Ahí están. Ahí perfectamente nosotros podemos demostrarle al país la verdad. Por lo tanto, nosotros aquí, el Comando Simón Bolívar,
acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. No obstante, en sus posteriores declaraciones públicas y las de su vocero, dijo que lo aprobado ya no era suficiente y que ahora habría que desarrollar una revisión del proceso electoral distinta a la decidida. Para agotar las instancias correspondientes en nuestro país, hemos presentado el recurso contencioso electoral para impugnar las elecciones del 14 de abril. Yo creo que las acciones de violencia son generadas por el gobierno, son infiltrados del gobierno, son personas que tienen un libreto, que es el libreto donde me queda claro que es el libreto del gobierno. Ya se comprobó con esta elección que con votos simplemente, con elecciones simplemente, no se sale del problema en Venezuela. ¡Que no le crean a este majuche! ¡Es mentiroso y mentiroso todo! ¡Son unos violentos! Que ellos se ponen, lo que sienten por el pueblo, odio, resentimiento, rencor. Nosotros no vamos a permitir lo que pasó en Latinoamérica, lo que pasó en Chile con la muerte de Salvador Allende, lo que pasó en Colombia con la muerte de Gaitán, lo que pasó en Nicaragua con la muerte de Sandino, es más, lo que pasó hace 200 años con la muerte de nuestro libertador, que una vez muerto nuestro libertador, se repartieron Venezuela. No podemos admitir que ahora que estamos tomando aire de libertad en América del Sur, vayan a entorpecernos el programa los que están siempre a la derecha, al lado de los Estados Unidos, que son los que han causado tanta miseria. No han tolerado desde el comienzo a un mestizo desobediente como Chávez, y ahora no toleran que un conductor de autobús, que un obrero, que un trabajador sea presidente del gobierno, porque les molesta a esas élites que creen que el poder les pertenece. Esto no es una cuestión puramente latinoamericana. Los movimientos sociales, los partidos progresistas, yo diría los partidos de la izquierda alternativa, son claros que ese proceso hay que apoyarlo, y esto es a nivel europeo, es a nivel internacional, ese reconocimiento y ese apoyo a la revolución bolivariana. Todo está sin ninguna intervención. Nosotros somos un pueblo soberano. Lo hemos demostrado cada día desde el siguiente revolución. Desde que el comandante dijo por ahora, este pueblo decidió cambiar para mejor. El pueblo de Venezuela es consciente. Por tanto, hemos visto que ha habido un intento de golpe de Estado y con 2 días ha bastado ya para frenarlo, porque hay otra América Latina, gracias por cierto a Chávez y ahora a lo que significa Nicolás Maduro. Por culpa de Chávez tenemos patria, por culpa de Chávez tenemos 2 satélites en el espacio, por culpa de Chávez tenemos 22 nuevas universidades, por culpa de Chávez tenemos 560 CDI, por culpa de Chávez tenemos 2,5 millones de estudiantes universitarios, por culpa de Chávez Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. Todo eso por culpa de Chávez. Han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo!
moral adecuada, con el pueblo unido, con la Fuerza Armada unida, nosotros venceremos. ¡Viva la patria!